Hola, ¿qué tal? Feliz Navidad para todos ustedes y sus seres queridos. Que Dios los bendiga, con salud, prosperidad, éxito y muchos, logros para el 2018. Merry Christmas and a Happy New Year to each and every one of you. May God bless you all with, prosperity, success, good health, and well-being for the up-and-coming 2018. Well, I'm here with the mask of one of the masks of mysticism, and obviously I chose this mask for this video because aside from being the national patriotic colors of Mexico, coincidentally they also happen to be colors that you would find at Christmas. Obviously, you know, like the Christmas tree is decorated, you know, with colors such as green. Obviously, the tree being green, you got other colors such as red, yellow or gold, and white or silver. Bueno, damas y caballeros, escogí esta máscara de Mysticism no solamente por el hecho de que pues es muy bonita y también tiene los colores patrios, sino también porque coincidentalmente son los colores navideños, ¿no? El árbol, por supuesto, es verde y los ornamentos son de colores, de nuevo, verde, rojo, amarillo, dorado, a blanco o plateado. Entonces, por eso que elegí esta máscara. Antes de comenzar para hablar de esta máscara, pues esta máscara la hizo el mascarero Jade, Jade Masks. Es así que lo pueden encontrar en el Facebook y él es de Guadalajara, Jalisco, México. Before we go any further into the video review, I wanted to say that this mask was made by Jade Masks, o Guadalajara, Jalisco, so you can find him on Facebook as Jade Masks. Y también esta máscara me la dio mi gran amigo, José Miguel Morales García, que originalmente era de, originalmente ubicaba ya en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California, pero ahora sé que se encuentra en México, ¿no? This mask obviously was given to me by my good friend José Miguel Morales García. Originally, he used to reside in Los Angeles, California, in the United States, but then he has relocated to Mexico. So, greetings to him. Y bueno, como les decía, esta máscara, pues, Mysticism, cuando estaba en la AAA, en el mundial que ganaron junto con Alberto el Patrón, o Alberto del Río, como se conocía en la WWE, y con Rey Mysterio Jr. Cuando ganaron el Mundial de la AAA en el 2015, no sé por qué no se puso una máscara con los colores patrios para el evento luchístico, pero sí se puso una máscara con los colores patrios, ¿no? Para la conferencia de prensa y la promoción, ¿no? Entonces que, pero la máscara que él tenía era totalmente cerrada, los ojos abiertos, por supuesto, porque las máscaras de Mysticism, los ojos están abiertos, al contrario de las máscaras de Sin Cara y algunas de las máscaras de Carístico que utiliza ahora, hoy en día, de esa manera, ¿no? What I was saying in Spanish was that Mysticism, who is now Carístico, back in CMML, when he was in AAA or AAA, there was a World Cup tournament, and he was in a team with, obviously, Rey Mysterio and Alberto el Patrón, or Alberto del Río, as he was known in WWE. And he, I don't know, for some unknown reason, during that World Cup tournament, he did not don a mask with the patriotic colors. However, he did wear one for the press conference and the promotional videos and interviews and so forth that were done to promote that event. Obviously, the mask was actually fully closed because, like, the mask of Mysticism are usually have been actually fully closed, just the eye sockets opened, whereas the masks of Sin Cara are fully closed, that with the eyes and the mouth, and the masks of Carístico are both either open with the eyes or fully closed with the eye sockets and with the mouth as well. So here we are to talk about this mask, as I said. So let's proceed. Bueno, entonces seguimos con lo de la máscara. Como pueden ver, son los colores patrios, ¿no? Entonces que, para empezar, para empezar, la licra, la tela de la máscara o la bolsa de la máscara está hecha en una tela blanca. Es una licra blanca y tiene recamaciones, ¿no?
To begin with, the actual main component of the mask, or the textile fabric of the mask, is actually a white lycra. It has actually embroidery. I don't know if you guys can see it. I'll try and sort of have a look. No sé si pueden ver que tiene ahí como recamaciones, ¿no? En la tela de la máscara. Pero espero más o menos a poderles mostrar algo. Disculpen un minuto, por favor. Esto es lo que yo me refiero. No sé si alcanzan a ver. I don't know if you're able to see that, but that's some sort of like embroidery patterns in the actual textile of the mask fabric. Entonces, ahí como les decía, ¿no? Eso es. Arriba la máscara tiene las aplicaciones como son las características de las máscaras de Sin Cara, porque pues por supuesto, como ya saben, ¿no? Originalmente Místesis en su época en la AAA fue el místico original, ¿no? Y después el primer Sin Cara. Entonces que cuando tuvo su tercer personaje como Místesis, se llevó muchas de las se llevó muchas de las características de su máscara, de sus máscaras anteriores, de sus personajes, y las fusionó con el nuevo, ¿no? I was saying that when Místesis left WWE as the original Sin Cara, and obviously he was the first Místico of CMLL, he not only came up with a new design, but he also incorporated characteristics of his previous characters. So you tend to see some sort of similarities in his masks. And part of those are pretty much the ones that you can see up here. Como acá arriba pueden ver las máscaras de Místesis, como han sido a veces las de Sin Cara. Han tenido como esta parte de la cruz acá. Y pues ahí también pueden ver las rayas, ¿no? De las máscaras que se encuentran, perdón, de las rayas que se encuentran en las máscaras del Místico, ¿no? Y también de Sin Cara por supuesto, también de Místesis. So here you can see part of a cross, and then the sort of stripes that are there, or the lines are going down. They tend to be found in masks, not only of Sin Cara, but also obviously Místesis. But then when he was Místico as well, he had those sort of stripes going downwards. So everything that you can see in green, applications up here, those are actually green. Vinyl, and then the interior, like where you can see like the diamond and the dot and the outline work of all the decorations, those are actually red leather. Como pueden ver, las aplicaciones verdes, estas son vinilo holográfico, y lo que pueden ver rojo como el diamante y las esferas rojas, y también el borde de las aplicaciones verdes, el borde alrededor, esos son rojas de color, perdón, esa es piel de color roja. Y aquí también pueden ver que el borde, ¿no? Del antifaz, del enfrente de la cara, de la máscara, perdón, y de los cuernos, eso también de nuevo es hecho en piel de color roja. You can also see the outline of the top part of the face here, and also part of the horns. All those are actually once again made out of red vinyl, and then you can also see also touches of gold. So that's also that gold is also like made out of gold leather material. También pueden ver un poco de la aplicación de color dorada, eso ahí es hecho con piel de color dorada. Pues aquí pueden ver la gran parte del antifaz, ¿no? O la parte del antifaz principal. Ahí de nuevo, como era arriba, pueden ver que el verde es un vinil holográfico, y el borde, por supuesto, de nuevo está hecho de piel de color roja. Y las aplicaciones de los ojos de la máscara, eso es un vinilo holográfico plateado, ¿no? Here, the main component of the face of the mask, you can see once again the red leather applications, and then the green is actually again that green holographic
vinyl. And then the silver outline of the eye sockets of the mask, that's actually a silver vinyl, holographic vinyl, yeah. Then, de nuevo aquí pueden ver la bolsa de la máscara. Me acerco un poco, no sé si pueden ver esas recamaciones. La tela de nuevo es una licra que tiene esas decoraciones, ¿no? De recamaciones. So once again, you can see that the main textile of the mask at the front. I don't know if you can see sort of the embroidered patterns, right? So that's actually a lycra, yeah. Acá por supuesto trae el broche. Esta máscara no tiene, por ejemplo, porque es de boca abierta. Para apretar la máscara se aprieta con el broche, ¿no? So this mask here doesn't have the usual elastic at the bottom of the neck or a string at the back to tighten it. Because it's opened at the mouth, it has a strap-on lace. So that's how you clip it on with the to keep it tight. Como estaba diciendo en inglés, ¿no? Pues el hecho de que aquí no trae un elástico, ¿no? A la parte del cuello y alrededor de la nuca para tener la máscara amarrada o detrás no trae el agujete. Entonces aquí trae el broche, ¿no? Para apretar la máscara. Pues nos vamos a dar el lado de acá. Y pues aquí pueden ver que de nuevo las aplicaciones empiezan, ¿no? La parte del antifaz, no, perdón, la parte de los cuernos, ¿no? Del lado que pueden ver en color dorado. Ese es vinil holográfico, color dorado. So what you can see the decorations on the side of the mask that are gold or yellowy. If you like, that's a holographic golden vinyl. The silver, obviously, once again, it's like a holographic silver vinyl. De nuevo, lo que está plateado en la decoración de la parte de los ojos y lo demás, eso de nuevo es vinil plateado, holográfico, por supuesto. So that's a holographic silver vinyl. De nuevo las aplicaciones en verde, pues eso de nuevo es vinil holográfico color verde. The green once again on this side of the mask, as it's at the front, as is the case at the front of the mask, it's actually a green holographic vinyl. And then the red outline of the mask, it's actually made out of red leather. Por supuesto que el borde de las aplicaciones alrededor de la máscara. En las decoraciones, pues ese es piel de color roja. De nuevo pueden ver que la bolsa de la máscara, aquí espero puedan ver más mejor la artesanía, ¿no? De la tela que utilizó el mascarero Jade, Jade Mask, y ahí pueden ver que tiene esas recamaciones, ¿no? En la bolsa de la máscara, que por supuesto de nuevo es la licra blanca, ¿no? On the side of the mask, I hope you're able to somewhat see it a little bit better. You can see the very intricate, elaborate sort of embroidery that was made for this textile to make the mask, and obviously that's a white lycra. Aquí dándonos la vuelta de este lado, de nuevo la máscara va a ser idéntica de este lado como lo fue del otro lado. Entonces empezamos de nuevo con la bolsa de la máscara, que como ya les dije, pues es licra de color blanca con las recamaciones. So once again, so on this side, the mask is going to be pretty much exactly the same as on the other side that I showed you previously. So the mask actually is again composed of the white lycra with the intricate embroidered decorations, right? Then following that, then you have the silver holographic vinyl. Siguiendo con eso, tenemos la licra holográfica de color de plata. Y siguiendo con eso, del verde, de nuevo, esa es licra. Ah, perdón. El verde es vinil holográfico color verde. Once again, you can see the very shiny, bright green holographic vinyl applications. And then you've got the gold holographic vinyl as well. También hay, por supuesto, el vinil holográfico
de color dorado. Y por supuesto, el borde de nuevo de la máscara es piel de color roja. And obviously, once again, you can see that the actual red vinyl application, pardon me. Actually, you can see that the actual outline of the mask, once again on this side, as it was the case on the other end and at the front, the red border outline work is actually red leather. Y ahora para mostrarlo detrás, pues pueden ver que de nuevo, la bolsa de la máscara, de nuevo, ahí detrás pueden ver que es lo mismo de lo de enfrente y lo de los lados. Es la licra de color blanca con esas decoraciones, ¿no? De recamaciones, ¿no? As you can see, again, the rear of the mask, the main textile material, it's actually obviously the white embroidered lycra. And then at the back, this mask, because it doesn't have the laces yet, it's closed at the back because you got the actual strap clipping, the clip-on strap on at the front, at the chin, to fasten the mask. So obviously the back is going to be closed. Por supuesto, atrás la máscara está totalmente cerrada porque al enfrente trae el broche porque tiene la boca abierta, ¿no? Entonces que el broche es para apretar la máscara. Entonces aquí no trae el agujete. Está totalmente cerrada. Y ahí pueden ver que trae la cruz. Como ya saben, carístico ahora, por supuesto, pero cuando ha sido el místico, el primer místico de CMML o Sin Cara o Místesis, en este caso, muchas veces ha tenido la cruz detrás, ¿no? Como parte de su máscara. Carístico, as it is known now, but previously the first Místesis, and sorry, previously the first místico of CMML, then later on, the first Sin Cara has often had a cross at the back to decorate his mask. Oh, actually, with Místesis, he has actually had, like, as is the case with Místesis and Sin Cara, they both have had either the cross or the angel wings at the back. Las máscaras de Místesis y de Sin Cara, y por supuesto las de Carístico, han variado detrás, ¿no? No, a veces han tenido la cruz o a veces las alas, ¿no? Entonces, esta vez tiene la cruz. In this case, this mask, although sometimes he has varied between wings and angels, between angel wings and the cross, this time he has the cross. Bueno, ahí pueden ver que la cruz está hecha de nuevo en color verde holográfico, vinil color verde holográfico. Y los cuatro puntos de la cruz, pues están hechos en color rojo, piel de color roja. Y detrás, ahí tiene la decoración detrás de la cruz de nuevo, con con esa piel de color roja. En mi opinión, yo pienso, para mí, pienso que hubiera sido mejor que las esferas o la. Sí, las esferas a los cuatro puntos de la cruz. En mi opinión, hubiera sido mejor que se le hubieran hecho esas esferas en color blanco, ¿no? Porque ahí ya trae, por ejemplo, el rojo. También el verde, pero yo creo que hubiera sido mejor que le hubieran colocado las esferas de color blanco. Creo que destacaría más, en mi opinión. I was saying that obviously the main component of the mask, the textile of it is the white lycra with the embroidery, but then it has the green holographic cross at the rear, and then in the background it has that red. Sorry, so it has a green holographic vinyl cross, and then at the back over in the background, it has that leather decoration. Yeah, and I was also pointing out that the spherical points, the four spherical points at each point of the cross, that actually again of the red leather material. But I was saying in Spanish that, in my opinion, it would have had a better visual resonance had those four dots on each four ends of the cross, if they would have been white. Because obviously, to me, it would have looked much better, yeah, if those four dots at each end of the points of the cross would have been white. So it would have had a more balanced sort of visual contrast. That's my opinion anyway. So I guess
But it's still a good mask anyway, so there's nothing wrong with that. It's an excellent craftsmanship. No hay nada de malo como el mascarero hizo las cuatro puntas de la cruz en color rojo, ¿no? Es solamente mi opinión que hubiera, visualmente hubiera destacado mejor, ¿no? Si estos cuatro puntos de la cruz hubieran sido blancos, en mi opinión, ¿no? Y bueno, espero que esta máscara les haya gustado. I hope that this mask was to your liking. Before I conclude this video, since it's a Christmas video, I would like to say hello to a vast number of my friends that have constantly supported and watched my videos. I would like to just mention them. There's quite a few, so I hope you can bear with me. Quisiera decirles que voy a enviar algunos saludos a muchos de los compañeros que me han apoyado en mis videos. Es una lista un poco amplia, entonces espero que me aguanten un poquito más. Pero para los que no los voy a mencionar, no es que no lo haya hecho porque no lo quisiera hacer, sino que son mucha gente y a veces no me puedo acordar de todos. I hope that if I don't mention some names that you're not going to get upset. There are too many people to sort of say hi and thank for the support. I've done my best to remember each and every one of you. I also like to thank the subscribers of my channel. También quisiera agradecer a los que se han suscrito a mi canal. No he tenido tiempo de agradecerles su apoyo, pero muchas gracias. I haven't been able to thank you for your support for the subscribers, but it has been actually greatly appreciated. So, like I said, so I'm just going to say hi. I would like to say hi to the following people. Quisiera enviar saludos a las pe siguientes personas. John Bullard, how are you, my friend? Giovanni GB, hola hermano, ¿qué tal? Germán Zazueta, Oscar Hernández, Luis Bermúdez, Sebastián Fiore, Xavier Chávez, Jonathan Aviles Pérez, hola hermano, ¿qué tal? Al profesor Alfonso Lavín y a su esposa y a sus hijos. Espero que estén todos bien allá en Nuevo Laredo. Knight Dickinson, my good friend from Florida. I haven't forgotten you, my friend. I'm gonna respond to the last email that you sent me. I haven't forgotten you. Enrique Martínez, a mi gran amigo Taller Aslo. Si alguna vez quieren algunos cascos de los Power Rangers o qué sé yo, de Batman o algo. Taller Aslo es el hombre para ir para esas obras. Mi gran amigo Drago González Domínguez, espero que estés bien, hermano. Jesús García, Arthur Domínguez, Five Smacker, how are you, my friend? I hope to see your next few videos coming up in the new year. Paco Bisoño, Tony Sarco, ¿qué tal, hermano? Espero que estés bien. Samuel Márquez, Paul Biker Jr. y también, por supuesto, a Philip Gotza de Alemania, of course also my friend from Germany, Philip Gotza. I hope you're doing well, my friend, and I hope your studies went well. Bueno, como ya les dije, espero que se la pasen bien en estas fiestas navideñas, también para el año nuevo. Por favor, cuídense. Les deseo todo lo mejor y esperemos que nos vemos, por supuesto, el próximo año. Yet again, I would like to reiterate, Merry Christmas and a Happy New Year. Look after yourselves and keep well, and I look forward to seeing you all in the new year. Take care, all the best, bye.